Cuarentena. Primero que nada, tomando todos los recaudos necesarios, mucha desinfección, compré mucho, pero mucho alcohol, en gel, bueno. Estoy tomando mucho Ribotril, mucho Alplax, mucho antidepresivo, así que estoy pum para arriba. No, mentira. Estoy pintando, fuera de joda, estoy pintando muchas mandalas. Mandalas a cagar porque ya no sé dónde mierda meterlas. Pinté 800 mandalas en esta cuarentena y la puta que lo parió. Hice mucho ejercicio, bailé mucho, pongo YouTube, agarras YouTube y pones clase de zumba, clase de baile, clase de lo que sea y te pones a mover el ojete, mamita, no te me estés sentada todo el día viendo La Casa de Papel. No vi hasta ahora ni series ni películas porque me aburro, a mí me gusta estar hiperkinética, en movimiento. ¿Qué más hice? Muchos videos para Instagram y TikTok que están siendo furor en mis redes, así que pasen a verlos, pasen a divertirse y también me denunciaron en esta cuarentena. Me denunció la vecina del frente porque dice de que no estoy cumpliendo en la cuarentena, que desde que me separé esto es un desfiladero de chongo, que entra uno, que sale otro, que soy una gorda puta. Yo no sé qué me alejó de esta mina, que yo no esté cumpliendo la cuarentena, que sea gorda y que encima sea puta y que garche más que ella. Así que un fuerte para la vecina de enfrente. Y bueno, les recomiendo que tengan muchos pensamientos positivos, que estén muy alegres, que pidan ayuda psiquiátrica, psicológica, si es que la necesitan, porque hay muchas personas a las que a esta cuarentena de verdad le está afectando mal. Hay gente que no está teniendo sexo, por ejemplo, como la vecina de enfrente, y nada, vino el repartidor del supermercado a dejarme el pedido y dijo que era un chongo. Bueno, no me hubiera venido mal garchármelo, pero de verdad, pidan ayuda, busquen a los familiares, a los amigos, para una llamada, para una videollamada, para lo que sea. Aguantemos, aguantemos, aguantemos como ese pedo que te tenés que aguantar en la primera cita. Aguantá y quédate en tu casa, hermano. ¿Qué tal?